hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try. El pasado jueves, la municipalidad de Yayay conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la comuna. El alcalde Edgardo González visitó los diferentes puestos y compartió con todas las mujeres que se encontraban participando de las actividades preparadas especialmente para ellas, como los talleres del Instituto Nacional del Deporte, Pilates, Yoga Funcional y Zumba, además de variados concursos y de la atención gratuita de esmaltado de uñas. Esta actividad para nosotros tiene bastante importancia. Hoy día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, día en que se reconoce los avances de las mujeres en derecho y en dignidad a lo largo de la historia, la medida que han ido avanzando en la sociedad en base a derechos laborales, derechos económicos, derechos sociales, en libertad individual, en libertad colectiva. Es decir, hoy día tiene un sentido, hoy día tiene una importancia grande para nuestra comunidad y particularmente para nosotros como gestión. Hemos querido tener una serie de actividades para nuestras mujeres, particularmente actividades deportivas, actividades lúdicas, naturalmente regalo, obsequio y también un pequeño presente, ¿cierto? Una pequeña atención que es la manicure, el pintado de uña, que además las mujeres se van muy contentas, hay una atención. Y para agradecer a las mujeres el trabajo, el compromiso, la labor que realizan como madres, como trabajadoras, como esposas, como mujeres libres, como profesionales, en definitiva, así que entregar a todos y a cada una de ustedes un abrazo y muchos cariños y desearles nuevamente un feliz Día Internacional de la Mujer. Bueno, lo que nos corresponde hacer hoy es entregar un servicio de manicure express que consiste en un limado de uñas y un esmaltado. ¿Cómo ha estado la recepción de las damas que tú has atendido? Bien, están muy contentas. Lo que me llama la atención es que hay varias mujeres que nunca se habían hecho ningún servicio de uñas. Me llama mucho la atención porque uno como mujer siempre quiere andar linda, con las uñitas bien cuidadas. Y hay mujeres de edad ya avanzada que nunca se habían hecho un servicio, entonces se van muy contentas. Sí, porque de repente uno no tiene tiempo para hacer estas cosas. Así que aquí tenemos una oportunidad para poder arreglar nuestras uñas. ¿Tiempo que no se hacía un regalito? Nunca, en la casa nomás. Así primera vez. El número 4. Así que me gusta. Gracias. Muy bueno, sí. En un momento salir de la casa es bueno también. ¿Hacía mucho tiempo que no tenía este regalito? Por la municipalidad no, pero por otro lado sí. Muy bien recibido. Sí, muy bien. Justo me faltaba. Qué felicidad en su día. Sí, muchas gracias. ¿Qué se va a hacer acá? La manicure. Muchas gracias al alcalde por los festejos que lo ha hecho. No, muy agradecida de la ilustre municipalidad, del alcalde, que se preocupe de nosotras. Pues muy lindo, gracias. Bueno, ¿tú de dónde has venido? ¿De qué sector? De la Villa Bicentenario. Villa Bicentenario. Sí. Entonces, Villa Bicentenario está ahí mociando la mano, ¿ah? Aprovechando la regalía del alcalde que nos da hoy día, nuestro día. ¿Está haciendo un manicure? Sí, la manicure. ¿Hacía mucho tiempo que no se hacía un manicure? Sí, pues uno como mamá cuesta. Así que lo agradece de todas maneras. Muy agradecida, muy agradecida. Feliz de participar en este evento para las mujeres, embellecer sus manos, cosa tan importante como sus uñitas coloreadas. Yo feliz. ¿Este servicio, cómo el nombre que recibe? El Manicure Express, una Manicure Express, sí. ¿Qué se le hace a la dama acá? Se le lima su uñita, se le aplica una base fortalecedora, dos capas de tono y un sello para que le dure un aproximado de 5 días. Sí, es personal tuyo. Sí, pues, o sea, el toque mío, sí, obvio. ¿Qué te dicen las damas que se hacen el trabajo? No, les gusta ella colorear sus uñas, son felices, les gustan los tonos, así que están contentas. Muy bonito, emotivo para las mujeres, que no se pierda nunca esto y el municipio siempre lo ha hecho. Lo felicito al alcalde y a todos los que trabajan acá. Y especial a la niña que me está pintando, especial a ella. Sí. ¿Hacía mucho tiempo que no pasaba por este manicure? No, igual me pintaba, pero es que uno... ¿Más profesional? Claro, no lo había hecho nunca. Sí, muy agradecida en este muy día. Muy agradecida. Que se repita nomás. ¿Tiene otro regalo ahí? Un regalito también. El regalito del alcalde.